Hola, què tal? Benvinguts un dia més, com sempre, al vostre programa, al vostre espai que dediquem per a parlar cada dia de falls, de festa, en definitiva, a parlar de lo nostre que passa a la nostra casa, a la nostra província, a la nostra comunitat valenciana i a la vostra televisió, a la seua televisió, la de tota la vida. Esta sempre està, esta no se'n va i torna, esta sempre està, així cada dia, per a informar de lo nostre, informar així a la seua televisió, a internet, als xarxes socials, també que ens envien la vostra informació, que venim d'un cap de setmana molt interessant de la fira de Tots els Sants, de la fira també i de la festa de Tots els Sants i de la festa de Halloween, que s'ha celebrat en molts de les comissions falleres i col·lectius festius de la ciutat. Així que parlarem d'ella, però sobretot també cal parlar del pròxim cap de setmana, perquè atenció, com sempre, a la nostra província de València sempre hi ha una festa i les eleccions generals pararan la festa, així que nosaltres parlarem de totes les coses que tenen que vindre els pròxims dies. El mes de novembre i amb ell la programació festiva de moltes localitats. Montroi celebra Fimamel, la fira dedicada a la mel, i avui el regidor de festes ens parlarà de la pròxima edició que tindrà lloc el pròxim cap de setmana. A més, parlarem amb l'artista faller Ramon Espinosa, a qui li acaben de dedicar un llibre per la seva trajectòria, i ens contarà com ha sigut l'experiència. Arriba una nova edició del concurs de Primera en la Frente i avui el president de la Federació de Primera A, Paco Romero, ens parlarà sobre les últimes novetats. A més, gaudirem del Picaeta Fest, de les falles del centre i de les activitats que estan tenint lloc a Cultures Barris. Anem a parlar de moltes coses, però clar, toca parlar de Fimamel, una de les fires més importants de la nostra província de València, que quan arriba el mes de novembre, doncs ahí està esta fira, que presenta els millors productes de la terra, els millors productes d'un poble, que és la localitat de Montroi, que té moltes coses i molta activitat cultural per ara durant tot l'any, però sobretot este pròxim cap de setmana. Així que per parlar de la mateixa, tenim con nosotros, per parlar de la misma, tenemos al concejal de fiestas i, entre altres coses, tenim d'alcalde del municipi, Abel, què tal? Com estàs, amigo? Molt bé, ja con ganes d'empezar ja este fin de setmana i que el pueblo de Montroi pues vuelva a estar en el punto de mira de toda la provincia de València i de España, porque viene gente de todo el país. Claro que sí, porque es una feria que se ha convertido en los últimos años, como bien decías, no solo en un referente dentro de la comarca, dentro de a nivel de la comunidad valenciana, sino que incluso a nivel nacional. Es una feria que además tiene un concurso que se ha convertido en todo un referente anual, ¿no? de la miel y de su cultura. Así es, este año ya es la 23 edición, son 23 años de Fimamel y como las ediciones anteriores, la mañana del domingo, este domingo 10 de noviembre, que nos coincide con la cita electoral, pero bueno, nosotros no dejamos de hacer la feria porque al final el segundo fin de semana para Montroi siempre será la feria, independientemente de las elecciones. Haremos el concurso nacional de mieles en las tres categorías que vienen desarrollándose en los últimos años, que son romero, azahar y espliego. Una feria que nace al final por la agricultura y por esa cultura que tenéis dentro en el municipio de la miel, ¿no? Así es, y Montroi desde hace muchísimos años ha sido pues un pueblo, pues, podríamos decir, cuna de la apicultura en la provincia de Valencia. Hay muchísimas empresas ya no solo en la localidad, sino en toda la comarca que se dedican a la miel, a envasar miel. Por ejemplo, una de ellas que está en Montroi es la que envasa el 90% de toda la miel de una gran superficie de supermercados de Valencia, de España y Portugal, de toda la miel que ese supermercado envasa, vende en España y Portugal, el 90% se envasa en Montroi. Y así como en cera, en polen, jalea real, siempre la mejor calidad es la de los apicultores. Y yo siempre digo que la gente, todas las personas que vengan a Montroi, lo único que podrán adquirir son los mejores productos que nos da la tierra. Porque está la miel, sus derivaciones y la cantidad de mieles, ¿no?, que podemos encontrar en esta feria, ¿no? Sí, en esta feria este año superamos los 40 stands de como los años anteriores y las más de 50 variedades de miel. Aparte, hemos hecho un pabellón nuevo que lo hemos bautizado como el Salón del Apicultor, donde vamos a tener maquinaria especializada apícola tanto para la venta como para todos los visitantes que quieran pues conocer qué maquinaria y qué instrumentos utilizan los apicultores para ofrecernos y recolectar este producto, este elixir creado por las abejas. Que me imagino que además ese pabellón está junto a la feria, ¿no? O sea, que está muy cerquita. Sí, está en la plaza central, la Plaza España de Montroi, la feria, como si dijéramos, la feria más comercial con el mercado medieval,
Y después en el Museo Valenciano de la Miel, que estos días tiene la entrada gratuita a todos los visitantes que vengan, justo al lado estará el pabellón, el Salón del Apicultor. Es decir, que podemos dar una ruta por Montreuil, disfrutar del municipio y sobre todo disfrutar de esta gran variedad, ¿no? De miel, aprender y sobre todo entender un poquito cómo se crea y nace, ¿no? Y se coge esa miel. Así es, el Museo Valenciano de la Miel también es una visita interesante porque cuenta desde la prehistoria, que ya se recolectaba miel, cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Y lo que he dicho es la entrada gratuita para todos los visitantes que vengan y vamos ampliando la zona de la feria. Este año con el Salón del Apicultor, el Mercado Medieval y la feria en sí con los 40 expositores. ¿Cuántos visitantes esperan a esta feria? Pues tenemos programados más de 40 autobuses que van a venir entre viernes, sábado y domingo de toda la provincia de Valencia. El domingo siempre ha sido el día más fuerte y que se ha desbordado la feria, sobre todo por la mañana, porque el concurso nacional de mieles siempre despierta gran interés y calculamos por los 50.000 visitantes, más o menos. ¿Cuál es la miel preferida de los valencianos o de la gente que va a Montreuil en los últimos años? A ver, la miel que más venta tiene, pero porque es la más suave y aparte es una que tiene muchas propiedades y para mi gusto es la mejor, es la miel de romero. Hay un refrán valenciano que cuando algo sale perfecto, eso es miel de romer. Pues, pero si nos quedáramos con una miel nuestra, la de romero es nuestra, pero más nuestra podría ser la de azahar, la de naranjo. Muy bien. En definitiva, como podemos ver en imágenes, todo tipo de adheridos del mundo de la miel, un sinfín de mieles que podemos encontrar en más de 40 stands, y sobre todo un municipio que su gastronomía, su restauración y sus comercios locales se convierten, ¿no? Y sobre todo reinvierten una gran cantidad de dinero muy importante, ¿no? Así es, Montreuil está invadido, este fin de semana estará invadido por miles de personas y eso es lo que nosotros queremos y lo que nosotros buscamos desde todo momento. Hace 23 años que empezó esta feria, estamos pensando ya dentro de dos que cumple 25 años y queremos pues a ver si celebramos alguna efeméride, una edición especial. Y por último, no me gustaría que te marcharas sin hablar de ese concurso que es el próximo domingo, que aún la gente puede ir a disfrutar del mismo con participación a nivel nacional, ¿no? ¿De cuántas personas participan en el concurso? Pues el año pasado creo que participaron casi 30 apicultores nacionales, porque eso sí que se valora mucho, se valora la textura, la calidad, el color, el olfato, el gusto, se valoran muchísimos aspectos de cada variedad de miel. Creo recordar que ganó un apicultor de Alcira el premio a la miel de romero y hace años que ya no está el premio en la comarca de Montreuil. Sí que en la provincia de Valencia siempre suelen llevarse algunos premios, la provincia de Castellón también, y el año pasado nos llegaron mieles de Castilla-La Mancha y Castilla-León. Porque la miel, o sea, el concurso es para una determinada miel, ¿no? Claro, son tres categorías, la miel de romero, azahar y espliego o lavanda. Muy bien. Pues eso tendrá lugar el próximo domingo, así que ya saben, cojan un boli, cojan su agenda y ya saben que pueden disfrutar viernes, sábado y domingo de una de las mejores localidades que tiene la provincia de Valencia, que se llama Montreuil, que está a tan solo 20 minutos del centro del Capicasal y que ahí se encuentra este fin de semana en concreto uno de los mejores, por no decir el mejor concurso de la miel, además de, como no, una de las ferias más nacionales que podemos tener los valencianos, conocida en toda España como es la miel de Montreuil, la miel de la comarca y sobre todo esta feria que se ha convertido en 23 años en un referente. Abel, que muchísimas gracias por contarnos todo esto, que la gente disfrute, que vaya, sobre todo. Está todo el público invitado a, como me gusta decir a mí, a la fira més dolça de la Comunitat Valenciana. Muy bien, Abel, pues muchísimas gracias y nosaltres de cultura, de la cultura de la mel, de la cultura que a eso, pues como digo, Abel, ¿no? A eso es mel de romel, pues una cosa que es mel de romel, que es la cultura dels barris. Este pasat cada semana no va haver vore programació de cultura dels barris, però este pròxim cap de setmana de nou torna cultura als places i carrers de la ciutat de València. Fins al primer cap de setmana del mes de setembre, en la cultura, la festa, els actors, els actrius i de tot els músics i sinar al carrer per a disfrutar de lo que l'Ajuntament de València porta als carrers. El programa Cultures Barris està prenent els carrers de la ciutat de València de tot tipus d'activitats per a tots els públics. Els xiquets i xiquetes valencianes són el públic més exigent. Bien,
divertido. Bien, porque así nuestros hermanos pequeños se pueden divertir. Está guapo. Però també el que més està gaudint de les diferents activitats programades per a l'Ajuntament de València. Me parece genial, porque así los nanos están entretenidos, aprenden cosas nuevas, me parece estupendo. Bueno, me parece muy adecuado, porque casi siempre este tipo de actividades, estar en el centro o en algunas asociaciones y el traerla a los barrios posibilita que la gente se anime más a realizar este tipo de actividades. Em sembla molt bona idea que els barris també tinguin part de la cultura i que se dinamitza la vida dels barris, em sembla bé. Contacontes, circ, màgia, manualitats, tallers, titelles, fan les delícies dels més menús de la casa. Això em dona la possibilitat de, com que és a l'aire lliure, en un espai que pot venir nens xicotets o nens grans, jo puc agafar les caixetes més adequades per al públic que veig que se presenta, no? I també té un component molt divertit, que és que en totes les caixes que jo pose, els mateixos xics i xiques trien les caixes o per atzar o per gust. Encara queden dies per eixir al carrer i gaudir d'aquesta experiència que romandrà fins a l'1 de desembre. I no deixem la cultura per a parlar de, culturalment, d'un llibre que nos emporta a Gustavo Clement, un dels periodistes referents de la Comunitat Valenciana, que ha fet el primer seu llibre i l'ha dedicat al món de la festa fallera, i en particular a l'artista faller Ramon Espinosa. Un llibre que, en poques paraules, tenim que llegir, perquè no solo parla de falles, que evidentment parla de falles, evidentment parla, cuenta la història i la transformació d'un artista faller i la seva vida, però sobretot la transformació del barri valencià de Campanar. Un llibre que sense dubte ha acollit, després d'un llarg procés, Ramon Espinosa, amb molta alegria. Molt bona vesprada, què tal, com estem? Hola, José, bona vesprada, sí. Que un llibre que conta la teua història, no?, professional, no? Sí, es comença en l'any, diguem, 57, quan l'arribada de València, que jo me'n recordo del que va passar en Campanar i tota aquesta moguda que hagué, hasta avui en dia, en les falles que jo he fet i la quantitat de gent que he conegut. Perquè jo dono la casualitat que quan jo entro a la ciutat fallera acaba de ser-se matar l'Egino Mas, perquè se va desnucar. Estem parlant de l'any 67-68. Hasta avui en dia encara no me n'ha anat de la ciutat de l'artista faller. Ahí continua. Un món de la festa, un món de les falles, de com fan les falles, que ha canviat molt en els últims anys, no? Sí. Avui per avui, cada temps té la seva època i la seva forma de transformar l'art. Sempre hi ha que estar innovant-se, però jo penso que la meva època és més tradicional i, diguem, una forma de professió que avui en dia no té res que veure en ella. Jo crec que s'està perdent un poquet, si no ho cuidem, l'ofici d'artista faller. Està clar que hi ha una escola, que estem ahí preparant-los, però la forma de treballar que tenim entonces, la de prendre dels nostres majors, actualitzar la sàtira i la crítica del moment, avui en dia s'està fent algo molt light. Jo faig molt gran, unes falles molt Disney, un disseny molt modern, però els encontro un poquet light. La mordassa que tenim entonces i la ironia que tenim entonces, la deixa faltar de menys. I precisament així n'ha destacat Gustavo Clement en este llibre, on una de les falles referents de Ramon Espinosa és la Erotricrònica en 1989. Una falla que va ser un abans i després, no?, dins de la crítica social de les falles i la festa, no? Sí, perquè estàvem en els anys 80, diguem, la gent de la moguda valenciana, i en aquell entonces s'estava tot, no sé, érem moltes coses que coneixen, érem novatos en aquest tema de sexualitat o d'experiència i mos agradava, a mi per almenys, tindre un poquet d'actualitzar aquello. Estàvem en la, diguem, el moviment de la dona, que estava ahí, tots mos apassionava un poquetet i, diguem, vull transformar en falla el que en aquell moment se palpava, que era l'erotisme polític i social. Un llibre que replega fotografies i anècdotes d'aquella falla de 1989, però que sobretot parla de com se transforma el barri de Campanar des que va arribar Ramon Espinosa a la falla de l'antiga de Campanar, any segona B, com es va
anar pujant de categories i pujant a nivell professional fins a arribar a la sessió d'or, on vas guanyar dues vegades. És a dir, com se transforma el barri, com se transforma la falla, com creix la falla, no? Començant, diguem, que fue l'antiga, jo hem tingut un matrimoni, diguem, així, molt bé l'avingut. Els dos n'érem totalment desconeguts i, de repent, sense pensar el seu, pues allò va ser un bon paso, una pujada a la glòria de Campanar, però que, vamos, que no se ho esperàvem. Sí que de veres que jo comencé en ells en les falles modestes, que és el que havia entonces, segona A, segona B, segona B, segona A, primera C, primera A i especial. Són 11 anys fent falles allí i n'hi haurà 5 o 6 primers premis, de segona A, segona B, primera B, primera C i especial, i primera A. Els anys que han sigut allí, sempre, dos premis també en les seccions infantils. Crec que ha sigut una llavor d'entendre's i disfrutar, perquè jo també penso que quan tu estàs en una comissió que diguem, és del teu poble, te acarones en ells, han fet moltes coses junts i m'ha pujat, diguem, a lo que avui en dia és el món de les falles, allà dalt. Quasi 200 pàgines on podeu trobar la història dins de la falla antiga de Campanar, de Ramon Espinosa, també la història d'altres comissions falleres, com el Mercat Central o la plaça de l'Ajuntament, on va arribar inclús a fer tres falles en alguna deuta important, com per exemple con la Reina, no? Que també la portes així en el llibre. En l'any 89 i l'any 2000, Vicenta Guller i jo, per descans, van fer en companyia d'ell van fer la falla de l'Ajuntament. Després, l'any 2007, se me dona a mi, diguem, l'opció de fer la falla de l'Ajuntament i després de fer veure la tragèdia que va passar d'una xicona que se va enfadar en els operaris que jo tenia allí de Guàrdia Xurats per culpa de que volia cervesa, no n'hi havia, va i se crema la falla. L'assumpte és que faltaven 6 dies. I ahir va ser, tinc que ser també una espècie d'homenatge als meus companys, perquè van treballar 30 persones, amics meus, nit i dia, en grups, per poder arribar de les 11 peces que se van cremar. No només se va cremar el cap de la mare, el bebè i el cos de l'africana, se van cremar part de la cola, del túnel, se va cremar un bosque, i el bo que va tindre aquella, que el dia de la planta, pues mira per on vingueren els Reis a València, que també va ser una altra cosita bona i mala. A migdia, quan se va fer la màscara, estava tot ballat, allí no entrava ningú al recinto del tenyor de la falla, però mira per on, s'acaba la màscara i la gent volia arrimar-se al balcó per saludar al rei i la reina. Me van tirar les valles, me van passar per damunt de les bases, me van fer un altre desastre, el mateix públic, per l'avalanxa que hagués, ni siquiera la policia, ni siquiera la meva gent, van poder intentar dominar aquello perquè la gent va avalanxar-se per posar-se allí a saludar als reixos. Després, la gran sort o la gran cosa que tingués, que apreguem a sopar i la Rita, en part descansa, me crida, Ramon, vine per aquí, i vas a tindre una sorpresa. I fa, no és per als polítics que som així, ni una sorpresa que espera tu. La sorpresa és que jo me senté a sopar i encara no m'havia sentat, no me toca per darrere. Soc el guàrdia personal de Su Majestat el Rei, vol acompanyar-me? I ara vas poder sopar, perquè van estar mirant les bases, els cabines que jo tenia, el fogueret, tot això. I vingueren els reixos ahir, que volien estar allí amb mi, estigueren un bon rato, perquè el guàrdia de seguretat, majestat, que tenim que anar-se, que la Guàrdia Civil està entre el puesto, s'està passant el temps, i fa tranquil, que jo estic molt bé en Ramon, i vull que m'expliqui bé tot el que havia passat. Li vaig explicar, i l'anècdota és que quan estem mirant tota la reina, se mira pa cadalt, se queda mirant-ho i fa, Ramon, ¿esto cómo lo desmontáis? ¿Dónde lo guardáis? I jo fa, Sofía, esto se quema, ay, se quema la fruta. La pobra dona se queda un poco de sorpresa, perquè diga, he posat la gamba. Clar que sí. Bueno, que totes aquestes anècdotes que les replega el bueno de Gustavo Climent, el periodista valencià, al seu llibre dedicat a Ramon Espinosa, que se pot trobar ja a les millors llibreries, gràcies a l'editorial Samaruc, que poden trobar-lo també al Corte Inglés, i si no que lo demanen, perquè tenen que llegir-lo. És Història viva de la festa de les falles. I per últim, aprofitant que està Ramon Espinosa així, m'agradaria saber qual és la seva valoració actual d'aquesta medició que s'han ficat a les falles per a les falles del 2021.
que com a artista faller, com un artista referent del món de la festa, què les pareix aquesta limitació als artistes fallers? Aquesta limitació? Pues te vaig dir que jo ja porto anys intentant fer. Des de Félix Crespo i antes, jo sempre dic que les falles, jo sóc el primer que a vegades han fet un poc d'animalades, perquè jo sempre li dic a Félix Crespo, igual que a Enrique Real, ja començava entonces, com tinguem un lío per culpa del vent i de l'aire, perquè no sé si us en recordareu, l'antiga, l'aerotecrònica, se anunciava que anava a venir uns vents de categoria fortíssim. Vingueren els bomberos i la van llogar. No passa res, perquè la falla era d'un riesgo total, però se va intentar llogar. Si arriba a passar algo, això possiblement podíem haver, com a mínim, llestimar algú. I avui en dia les altures són molt atrevides, però com li pegui per un far un dia a l'aire i trencar-se algo, que és fàcil trencar-se perquè el vent la tira i hi ha algun incident, veurem per on tirem. Crec que uns 12, 14 metres, 15 metres, que se feien antigament, la meva joventut, els falles de Puig, de Debon, de Tio Lluna, Vicent Lluna, Huertas, no tenien més de 12 metres. I eren falles espectaculars, amb molta ingènia, molta perspectiva. Pareixia que la falla tenia 20 metres i què va, el que tenia era una perspectiva acollonant. Doncs anem a aquest nivell i poder, per almenys, intentar reduir el dèficit, que cada vegada es queden més mocaets en el pressupost de les falles. Pues enhorabuena per la seva història, per este llibre, enhorabuena a Gustavo Climent, un fenomen del món del periodisme i un sense dubte que sea el primer dels molts llibres que faci este periodisme valencià. Que moltes gràcies, Ramon. Nosaltres se n'anem en el Picadeta Fest que ha arribat en la seva quarta edició, que està sent un èxit per part de l'agrupació de Falles Centre, i tornem en seguida per a continuar parlant de festa i sobretot de falles. El Picadeta Fest ha tornat ja a l'agrupació de Falles Centre. Aquesta activitat que combina gastronomia, música i germanor es celebra ja de nou cada cap de setmana a les comissions falleres, on els protagonistes, sens dubte, són les tapes que preparen els fallers i les falleres. Enguany, el Picadeta Fest es celebra per una bona causa, i és col·laborar amb l'Associació Espanyola contra el Càncer. A més, la millor tapa i la més original tindrà premi, i és que els fallers són especialistes en gaudir del bon menjar, la germanor i, a més, ser solidaris. I no deixem de parlar de falles, de cultura i d'història de la festa per anar a la seva biblioteca, perquè ja està en vigor a nivell online el concurs de Primera a la Frente, el primer concurso de Primera a la Frente, que tindrà lloc el pròxim martes, com sempre els últims anys en el Casal de la Falla Gallano-Lliu, realitzat per la Federació de Falles de Primera A, però per primera vegada ya pueden tener un adelanto a nivel online. Así que si no han participado, yo les animo a que participen, porque además entre todos los participantes entrarán en concursos de fantásticos regalos que la Federación, junto al próximo martes, han conseguido un sinfín de premios valorados en casi ya un millón de pesetas, de esas antiguas pesetas casi, ¿no? Casi, 5.000 euros. Entonces, don Francisco Romero, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Presidente de la Federación de Falles de Primera, un amigo y un colaborador casi de la casa habitual, ¿no? Aquí estamos, claro, con lo que necesitéis. Bueno, que además, ese concurso Primera a la Frente, que se ha convertido en un referente, que luego ha habido muchas copias, muchos que han intentado copiarse, incluso la propia Casa Mayor, la propia institución Junta Central Fallera, pero al final la idea fue clara, fue de uno de los vuestros, y al final por eso tiene tantos años, tanta importancia y tantos concursantes y participantes. Pues efectivamente, este año la verdad es que además vamos a hacerle un pequeño reconocimiento a Armando Serra, que fue la persona que tuvo esa idea de ese primer concurso, que empezó con 30 o 40 personas y andamos ya cerca de las 600 personas físicas que acuden el próximo y que acudirán el próximo día 12 al Casal de Gallano-Lluc a participar de ese concurso. Pero bueno, hoy hemos lanzado precisamente, bueno, ayer, perdón, lanzamos ese primer concurso online de La Primera en la Frente para que vayamos haciendo boca con una serie de preguntas relativas al mundo fallero y que de una manera online a través de nuestra web y dentro de nuestras redes sociales pueden ver el enlace y bueno, pues participar. La verdad es que al final es lo que decíamos, hay cerca de 5.000 euros en premios y bueno, la verdad es que yo creo que la Federación año a año pues va haciendo un gran esfuerzo para darle, bueno, pues una gran visión a este concurso que además
Es el primer concurso que hay sobre temas falleros y un concurso grande. Y bueno, además invitamos a todos los que quieran venir a participar en esa cena de sobaquillo que se hace antes en el Casal de Gallanoyuc, en el que la Federación pues invita a lo típico que corresponde a una cena de sobaquillo, a esa cervecita, esa Coca-Cola, ese café y esos cacaos que corresponden. Bueno, pues llevándose cada uno su bocadillito, pues la Federación invita a todos a pasar ese rato agradable, que nos juntamos pues de todas las fallas de Valencia. Nos juntamos muchos grupos, el año pasado fueron cerca de 60 grupos los que participaron en ese concurso de forma presencial. Que con estas imágenes de las fallas te puedes generar muchas preguntas. ¿Cuándo fue la primera desperta? ¿Cuándo fue la primera desperta infantil? ¿Qué artista fallero plantó en la falla del ayuntamiento? ¿No? Todas esas preguntas que al final se generan en ese concurso. La verdad, hay una gran variedad de preguntas, ¿no? Sí, la verdad es que en el primer test de preguntas, pues la verdad es que hay algunas complicadas, pero luego ya cuando pasamos a la fase final, que los cuatro grupos finales, bueno, pues se plantean esas preguntas presenciales total y que tienen que hacerlas en décimas de segundo, la verdad es donde ves la gente que sabe de fallas y que conoce y se acuerda y conoce todo lo que ha ocurrido en el mundo de las fallas. O por lo menos que se acuerda, o se han preparado el concurso. No, algunos se lo preparan, puedo asegurar que se lo preparan y bien preparado. Bueno, pues se tendrá lugar el próximo martes, que ya participen en la web, que es lo más importante. ¿No? Fallas1a.com, tienen ahí el enlace, y si no, a través de nuestras redes sociales, Federación de Fallas 1A, pueden acceder a ese enlace para poder hacer esa primera entrada en la primera en la frente. Y si no, el próximo día 12. El próximo día 12, ¿hasta cuándo podemos inscribirnos para el próximo día 12? Podemos escribir hasta el próximo día 11, donde se cerrará el cupo, esperemos no cerrarlo antes porque lleguemos a esos grupos que podamos, pero vamos a intentar que el máximo grupos puedan estar, pero bueno, hasta el día 11 puede ser, igual que el concurso online estará activo hasta el día 11, o sea, desde el día 4 al día 11. O sea, que los premios, me imagino, del día 11 se entregarán el día 12. Se entregará el día 12, exacto. Muy bien. Que don Francisco Romero, que enhorabuena por esa iniciativa, que un año más ahí está la primera dando guerra. Y a partir de ahí ya nos vamos a... Sí, la verdad es que la primera intenta, bueno, pues sacar nuevas cosas, ideas, y yo creo que sobre todo mover el mundo de las fallas y darle mucha visión, que creo que sigue necesitando las fallas, necesitan mucha visión interna y externa. Bueno, pues don Francisco Romero, que gracias por culturizar un poco más si hace falta el mundo de las fallas, porque por lo menos hay gente que lleva meses estudiando y los que no, que se lo estudien. Hay que darle vueltas, hay que estudiarlo. ¿Y cuál es el próximo acto tras el día 12 de la Federación de Fallas de pues, Primera? Ya nos pasamos a una de primera, un reconocimiento que tenemos a una mujer valenciana, pero todavía está por decidir la persona, estamos en ello, y eso será, bueno, pues un acto en el que hacemos un pequeño homenaje a una mujer valenciana que no tiene nada que ver con el mundo de las fallas y que destaca por una labor en la sociedad, y que las fallas, pues desde la Federación, pues como un ente social, pues intentamos hacerle un pequeño reconocimiento a esa persona. Francisco Romero, muchísimas gracias por haber venido. Encantado. Y ya sabes que siempre estamos con la primera, el día 12 nos vemos. Yo voy a empezar a estudiar con el libro de Ramón Espinosa y con muchas cosas más en la biblioteca fallera, porque al final te puede preguntar de todo y tener la capacidad de poder responder todo rápidamente. Eso es la gran cosa que tiene el concurso de Primera a la Frente, que yo os animo a participar, que recuerden que este próximo fin de semana llega la Feria de la Miel referente a la Comunidad Valenciana en Montroi, y muchas cosas más que hablaremos en la jornada de mañana. Así que nosaltres se acomiadan en el día de hoy, tornen demà, y como siempre, si quieren trobar más información, ya saben, on la pueden trobar cada día a www.velasfer.es. Adiós.